Esperamos un momentito más para que se nos terminen de incorporar los compañeros. Faltan como dos o tres aproximadamente. Ahorita continuamos con la participación del compañero Martín. Se nos acabó la sesión pasada y no pudo darnos su punto de vista. Bien, ya estamos casi por terminar. Esta ya es la última sesión. Bueno, ya estamos completos. Ahora sí, Martín, si puedes darnos ya pie a tu participación, por favor. Bueno, yo considero que es significativo lo que hizo el maestro. Le dejó esa incertidumbre del conocimiento. Y como iba a mencionar antes de que se cortara la clase, bueno, que... tiene sentido lo que está haciendo de no darle los significados de los cuentos porque es parte de un pilar de la educación que vimos en la clase anteriores, perdón, que es esa incertidumbre, que aprenda a conocer. El niño debe tener esa incertidumbre por querer saber, conocer un poco más acerca de ese entorno. Así es, ¿verdad? Entonces, imagínense, es como si pudiéramos expresar que la vida fuera fácil. Entonces, ¿qué chiste tendría, verdad, si la vida fuera fácil? Siendo que al ser complicada, al presentarse los retos, experiencias, oportunidades, tenemos la oportunidad de regocijarnos y aprender. ¿Para qué? Para ser mejores cada día. Entonces, así es tal cual esto, la acción docente, ¿sí? O sea, sí, yo no digo que no, le brindamos al alumno la posibilidad, ¿verdad?, de aprender de una forma fácil, sencilla, oportuna, pero no dándoles todo, como hace rato comenté, ¿verdad?, todo al alcance de las manos. ¿Por qué? Porque si no, ¿dónde queda la posibilidad, como ya lo dijiste tú, Martín, de que el alumno explore, despierte esa curiosidad por querer saber más, por querer averiguar por cuenta propia qué significa, qué se siente vivir esa experiencia y demás, ¿verdad? O sea, es parte del proceso. Bien, muchísimas gracias al compañero Martín. Vamos a continuar ahora sí con la lectura que les había comentado sobre la tarea, ¿sí? Ahorita vamos a saber la importancia de esta lectura. Miren, voy a empezarla yo, pero voy a decir nombres al azar para que continúen donde me quedé. Es para todos. Voy, empiezo. Dice, el verdadero maestro no es aquel que te presta sus alas, sino el que te ayuda a desplegar las tuyas, ¿sí? Tal como lo vimos ahorita en la reflexión. Entonces, nos dice aquí que un maestro valioso es aquel que te ayuda a explorar y explotar, sobre todo, tus talentos, habilidades, aptitudes. ¿Para qué? Para que te des a destacar por ellas, para que sobresalgas, ¿sí? Y demuestres que puedes elaborar eso y muchísimo más. Dice, en una ocasión tuve la oportunidad de ver un video muy interesante sobre un experimento en una escuela de nivel preescolar. Me resultó tan significativo en ese momento para comprender las confusiones que en ocasiones tenemos respecto de la creatividad que no lo he podido olvidar. Said, continúa, por favor. En la primera escena se veía un salón de clases típico de nivel preescolar, con mesas rectangulares y sillas pequeñas, apropiadas para la edad de los niños. En cada uno de los lugares se encontraba una cartulina con una figura como la que se muestra en el columno siguiente. Hasta ahí, Sonia, continúa, por favor. Entre la cartulina del lado izquierdo había bolitas de algodón y del lado derecho pegamento y un recorte ovalado de color rosa. Una vez que la cámara nos ha permitido ver lo que hay en el salón, entra la maestra y los niños detrás de ella. Cada uno elige un lugar y comienza a curiosear lo que hay sobre la mesa. Ahí, Deyanira, continúa.
La maestra, después de saludarlos con mucho entusiasmo, les pregunta, adivinen qué vamos a hacer hoy. Y en el coro le contestan, un conejo. Enseguida la maestra procede a dar instrucciones paso a paso y mostrando con sus movimientos a los niños lo que tienen que hacer. Hasta ahí. Hasta ahí. Ana, continúa. Toma una bolita de algodón, le pone pegamento y la pega dentro del contexto de la figura marcada en la cartulina. Da tiempo para que cada uno de los niños lo haga en su cartulina. Hasta ahí. Disculpa, hasta ahí. Jonathan, continúa. Después de un rato, les pide a todos que levanten sus trabajos y lo que se puede observar son 20 conejos idénticos. La maestra aplaude y felicita a los niños por los bonitos que quedaron sus trabajos. Permíteme, le voy a cambiar de diapositiva, Jonathan, y continúas. ¿Qué nos dice? En la siguiente escena se observa que en las mesas hay cartulinas, pegamento, tijeras, algodón, crayones y otros materiales. La maestra entra al salón con una caja y la pone en el suelo. Hasta ahí. Inmediatamente. Hasta ahí. Said, continúa. Said, ¿ya se nos durmió? Ahí va. Voy. Es que no pusiste atención. No, sí, me ocupé y... ¿Te ocupaste en qué cosas si estás en la clase, Said? Es que estoy cocinando. Ah, bueno. Doble labor. Se quedó el compañero inmediatamente. Ojo, por favor, a la siguiente. ¿Inmediatamente? Primer párrafo. Inmediatamente salen de ella brincando conejos de diferentes tamaños y colores. Los niños, al entrar detrás de la maestra y ver a los conejos, comienzan a correr detrás de ellos. Se meten debajo de las sillas y de las mesas. Algunos niños consiguen atrapar a alguno de los conejos. Los acarician, se ríen, imitan los movimientos de sus narices y de sus colas. Brincan tras ellos y se arma un bullicio. Después de un rato, la maestra decide que es momento de llevarse a los conejos y los saca del salón. Hasta ahí. Muchas gracias. Ariel, continúa. Enseguida les pregunta a los niños, ¿qué les parece si ahora hacemos un conejo? Por su respuesta reciben un sí, entusiasta de los niños que se lanzan sobre los materiales y se concentran en elaborar su conejo. Cada uno decide cómo lo hace hacer. Hasta ahí. Ajá, sí, muy bien. Hasta ahí. Martín, continúa. Alguno toma un crayón y dibuja un círculo grande y otro más pequeño en la parte inferior. Tal parece que la parte que más le llamó la atención fue el rabito del conejo. Otro dibuja, a su manera, la cara del conejo. Otro más decide hacer una bola de algodón e irle dando forma. La maestra, durante todo este tiempo, observa el trabajo de los niños, los anima sin interrumpirlos y de alguna manera se mantiene respetuosa la concentración que observa en ellos. Hasta ahí. Transcurrido un tiempo, la maestra les pide que detengan su trabajo y les propone que muestren sus conejos a los demás. Cuando levantan sus trabajos, se puede observar 20 conejos diferentes. Fin de la lectura. Vamos a analizarla desde un principio. Son dos escenarios diferentes, bajo un mismo contexto, es decir, una misma aula de clase, un mismo objetivo, que es aprender a dibujar un conejo. Pero en este caso son dos diferentes escenarios en cuanto a la metodología y técnica didáctica. ¿Quién me quiere participar y comentarme acerca de este comparativo? ¿Cuál funciona mejor que otro? ¿Qué observaron en un escenario que en otro? Etcétera. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la importancia? A ver, vamos a ver. Sonia, son dos escenarios, Sonia, son dos formas de trabajar, ¿sí? Dos maestras con técnicas particulares para implementar el mismo tema, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia, Sonia, entre una y otra? ¿Qué aprendiste? Pues en el primer escenario es de que la maestra
ella hizo los conejitos y solamente se los dio para que los niños como que los decoraran. Y en la segunda, pues, dejó que los niños hicieran solitos el conejo a su imaginación, a su creatividad. Entonces, yo creo que... ¿Cuál consideras que es más factible? Pues la segunda que la primera, creo yo, ¿verdad? Okay, porque, perfecto. Porque en la segunda cada niño usa su imaginación a cómo lo vio, a cómo él siente que es así el conejo. Así y es. Todos tienen trabajos diferentes a como su imaginación, a cómo ellos lo entendieron. Y en el otro no, todo es igual porque la maestra hizo todo, simplemente tenían que hacer con decorarlo. Así es. Ahora, la pregunta más importante de esto, y es la esencia de esta segunda unidad. En el primer caso, de los 4 paradigmas que vimos en clase, ¿a cuál se te hizo semejanza? ¿Paradigma tradicional, conductista, cognitivo o constructivista? Caso 1, o sea, de la maestra 1. ¿Cuál de los 4 paradigmas? Tradicional, ¿no? Tradicional. ¿Por qué? Porque es donde el maestro hace... Ella creó todo. Y entonces ya nada más les dijo a los niños, ustedes van a hacer esto. Y los niños, pues, lo hicieron. A través de instrucciones, ¿verdad? A través de instrucciones, sí. Muy bien. El segundo caso. ¿Qué paradigma se implementó? El constructivista. Ya no hay que contemplar el tradicional, ¿verdad? Porque ya lo aplicaste el primer caso, te sobran 3. El constructivista. El constructivista, ¿por qué? Porque la maestra simplemente le dio las herramientas y ellos solos crearon su trabajo. Muy bien. Perfecto. Tu opinión es muy acertada, ¿ok? En el primer caso, evidentemente, estamos bajo un sistema tradicional, ¿sí? Que se asemeja un poco, acuérdense que dijimos, al paradigma conductista también, donde el estudiante es simplemente receptor y acatador de instrucciones. Entonces, en este caso, en el primer instante, era, sí, efectivamente, conocer y dibujar a un conejo, pero bajo las instrucciones lineales de la docente, en este caso la educadora, ¿sí? Sí se les dio herramientas, ¿por qué? Porque había una cartulina, había bolitas de algodón, pegamento, óvalos, etcétera, entre otras cuestiones, pero todo era muy lineal, se les dio indicaciones acerca de lo que se iba a hacer, en este caso fue un conejo, ¿sí? Los niños empezaron a experimentar y a elaborar, y al terminar el trabajo, la maestra pidió que levantaran sus trabajos, ¿verdad? Sus cartulinas, y la maestra a simple vista visualizó 20 conejos idénticos. ¿Por qué? Porque el trabajo fue hecho a imagen y semejanza y bajo la instrucción de la maestra. Entonces, no tiene nada de malo que haya instrucciones, porque la instrucción siempre viene con orientación. Entonces, si no hay instrucción o pasos a seguir, pues el alumno se va a desorientar, ¿verdad? Y no va a saber cómo elaborarlo. Es como cuando ustedes me preguntan en algún momento o a otro maestro, perdón, puedan preguntarle, maestro, ¿y cómo vamos a elaborar la tarea? ¿Y qué pasos debo de seguir para realizarla? ¿Y cómo debo de hacer para ingresar a tal cosa? Entonces, son instrucciones, no siempre son malas, solamente que aquí, efectivamente, están bajo el enfoque tradicional donde no se le permitía al estudiante expresarse, ni ser espontáneo, ni mucho menos creativo, únicamente sujetarse a una serie de pasos. En el segundo episodio, le voy a cambiar de diapositiva, efectivamente está bajo el enfoque del paradigma constructivista, porque a diferencia de la primer maestra, aquí en el segundo caso se le dio oportunidad al estudiante, probablemente con los mismos materiales, implementando otros, por ejemplo, crayonas, círculos, etcétera, pero aquí se le permitió explorar en vivo, en directo, ¿sí? En una situación real con ese animalito
que iban a dibujar. En este caso, la maestra llegó con una sorpresa que fue la caja llena de conejillos. Entonces, los conejitos, al ser soltados en el salón, empezaron a divagarse, los niños empezaron a emocionarse, a reír, a observar de forma cercana al animalito y poder aprender más de su anatomía, ¿sí? Entonces, después la maestra da instrucciones, por eso les digo, no podemos pasarlas desapercibido, solamente que aquí la única condición era dibujar un simple conejito. Igual que en el primer caso, nada más que aquí no hubo más que otra instrucción, más que echar a volar su imaginación. Al levantar los 20 trabajos, la maestra a simple vista pudo observar que a comparación del primer caso, eran 20 conejos diferentes. Y como ya nos lo dijo la compañera, que fue también muy acertada, ¿sí? Les dio la oportunidad de crear con base a lo que aprendieron, con base a sus capacidades y habilidades, usando la creatividad, poder crear ese trabajo, pero darle un sentido distinto, ¿sí? A través de la incentivación, en este caso, la diversión, la distracción, la exploración y la observación, ¿ok? Entonces, era básicamente la esencia de esta lectura, poder entender entre un caso y otro, ¿sí? Llevarlo a la realidad, tal como hace rato nos comentó el compañero, ¿verdad? Que él aprendía identificando con situaciones del pasado para poder entender mejor el panorama actual, ¿verdad? De lo que esté aprendiendo. Entonces, en la última diapositiva nos dice, deducimos en general que si se buscaba estimular la creatividad, no cabe duda que en la primera situación se pudieron estimular diversas habilidades como la atención. Entonces, los niños tuvieron la posibilidad de poner atención e inclusive hacer un copiado, ¿verdad? A través de su coordinación visomotora, es decir, observando y pues prácticamente calcando, ¿verdad? Haciéndolo a imagen y semejanza de la forma en cómo la maestra pues lo había planteado. Sin embargo, en la segunda, en donde se establecen una serie de condiciones que permitirán que los niños desarrollen un producto único que refleje inquietudes y sea expresión de su forma de ver una parte de la realidad, aspectos, todos ellos relacionados con la creatividad, que es lo que ya hemos estado mencionando. Entonces, nos damos cuenta a lo largo de estos cuatro paradigmas que hay muchísimos más. Yo les dije al principio, ¿verdad? Existen otros más, pero estos de los más usuales. Y nunca vamos a dejar de comparar los más contemporáneos con los tradicionales y conductuales porque de ahí viene todo ese origen. Entonces, debido a esos primeros paradigmas, es que han surgido otras ramas de la educación que nos ha permitido mejorar esos paradigmas tradicionales, esos paradigmas de la vieja escuela, ¿sí? Entonces, hoy en día ya nos es posible hacer uso de más herramientas, ¿sí? Inventar inclusive técnicas propias personales como docente para aplicarlas en el aula y que si te da resultados, bien los puedes aplicar por el resto de tu profesión, ¿verdad? Entonces, ramas como la didáctica, la pedagogía, ciencias como la psicología, es que nos permiten, ¿verdad?, modificar estos estándares de generaciones anteriores con las actuales, con base, obviamente, a las nuevas necesidades. Entonces, esto es básicamente la esencia de estos cuatro paradigmas, ¿sí? De la unidad número 2. ¿Hay alguna duda, algún comentario en general con respecto a esta unidad? El día de hoy ya la terminamos, la próxima clase abordamos la última unidad, que es la unidad número 3. Y que, por cierto, les recuerdo que se aproxima el día del examen, ¿verdad? Entonces vamos a recapitular el día del examen. Les había dicho que es el día 23 de septiembre, ¿verdad? Sí les dije que ese día es el examen, 23 de septiembre. Entonces, prácticamente, les estaría yo entregando una clase antes la guía, que va a ser el día lunes,
para que ustedes estudien y se preparen mejor para su examen. No creo que se les vaya a ser complicado, siendo que los temas han sido fáciles, sencillos, han estado participando. Les he proyectado pues varios ejemplos donde ustedes han tenido la oportunidad de comparar y demás, ¿verdad? Para ampliar el conocimiento. Pues bien, ¿algún comentario, duda, sugerencia antes de terminar la sesión? ¿O todo está bien? Martín, dígame, ¿está levantando la mano? Yo pienso que, no está del todo mal usar un paradigma u otro. Es lo que pienso yo, a lo mejor ahorita me resuelve la duda. Sino que es buscar un equilibrio entre paradigmas y una adecuación. Es lo que pienso yo. Por ejemplo, si nuestro enfoque era que, como dice aquí, la atención y la coordinación, pues no podemos utilizar el otro modelo, pero no significa que esté mal el modelo constructivista. Claro. Uh-huh. Eso es lo que pienso yo. Sí, claro, mira, si tú te diste cuenta ya, y podemos analizar más paradigmas educativos, y inclusive estos que son los más contemporáneos, que es el cognitivo, el humanista, el constructivista, trae aspectos, trae saberes arrastrados de los paradigmas tradicionales. Entonces, por eso les digo, únicamente esto se ha venido modificando y haciéndose muchísimo mejor. Ahora, todos los paradigmas en su debido tiempo, en su debida época aplicados, han dado resultados y lo siguen dando. Entonces, no tiene nada, sí, tienes razón, Martín, no tiene nada de malo inclinarse por uno o por otro, o inclusive en un mismo salón de clase, sí, fusionar más de dos paradigmas. ¿Por qué? Porque un poquito de las conductas te puede ayudar, de las características. Un poquito del tradicional, pero un poquito del cognitivo, un poquito del humanista, un poquito del constructivista. Pues no tiene nada de malo. Pero más sin embargo, nuestra labor en esta unidad era ver la diferencia entre uno y otro, ¿verdad? Y si es importante conocer las características en lo individual, ¿por qué? Porque todo docente debe identificarse con uno o con dos paradigmas, si ustedes así lo desean, ¿verdad? Obviamente va a depender de acuerdo a su personalidad, disponibilidad, capacidades, habilidades, gustos, preferencias, bueno, en fin, muchas características, ¿verdad? Pero bueno, está bien tu punto de vista, Martín. Nada más aquí era para que si tuvieran en cuenta el enfoque, ¿verdad? Distinto de cada uno, o sea, todos en su esencia son, pues, singulares, ¿verdad? Particulares. ¿Bien, Martín? Ok, ¿alguien más que quiera aportar algo? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, antes de terminar la sesión, escriban nuevamente su nombre para la última asistencia, por favor, antes de cerrar la sesión. Que no se les pase, por favor. Bien. Me falta uno por anotarse. Tengo 7 participantes, ya quedó. Bien, nada más corroboro que estén bien. Ok, perfecto, ya está todo bien. Bueno, jóvenes, sin más por el momento, nos sobró un poquito de tiempo, aproximadamente de 15 minutitos, de acuerdo a mi reloj. Damos por terminada la sesión. Si ya no tienen más que complementar, opinar, nada al respecto, todo está bien hasta ahorita, hasta el momento. ¿Sí? Recuerden que si tienen alguna duda con respecto a la tarea, ya estamos en el grupo, o sea, por privado, estoy para atenderles. Yo creo que ya con el análisis y práctica rápida que hicimos aquí en clase, queda entendido más, más mejor la tarea, ¿verdad? Que vamos a aplicar dos de las técnicas que hicimos aquí, acuérdate, la de la escalera de la metacognición y ¿qué otra cosa les pedí? Ah, la técnica del PNI. Ok, sí. Positivo, negativo, interesante. Bien, pero eso es con base a esta lectura. ¿Ok? Así que analícenla de forma individual.
Ahorita nada más unos cuantos me pudieron dar la oportunidad de opinar. Hay que analizarla. Y bien, ahí me proyectan lo positivo de la lectura y de los dos casos, lo negativo y lo interesante de lo aprendido de esta lectura. ¿Ok? Bueno, dejo de compartir para poder cerrar sesión. Espero que tengan buen fin de semana. Muchísimas gracias por su asistencia. Nos vemos la siguiente semana porque ya viene examen y guía de para el examen, ¿eh? Así que atentos, por favor. Muchísimas gracias. Hasta luego. Que tengan buen día. Hasta luego, sí, a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Que les vaya bien. Tengan buen fin de semana.